Buenas tardes, amigos de Hyundai. Mi nombre es Richard Peña, soy supervisor de la tienda de La Marina. Estamos ubicados en la avenida La Marina 3188 en San Miguel, entre las avenidas La Marina y Fawcett. El día de hoy vamos a hablar todo sobre el proceso de venta que ustedes desearían para comprar su vehículo nuevo o seminuevo. Contamos con toda la exhibición para que ustedes puedan venir este fin de semana y puedan ver todos los vehículos que contamos aquí para que ustedes puedan visualizar. Vamos a hablar todo sobre el proceso de venta, sobre todo financiamiento, pueden dejar su vehículo como parte de pago. Contamos con excelentes bonos de descuento para que ustedes puedan llevarse su vehículo el día de hoy. Por favor, acompáñenos. Vamos a hablar sobre una de las unidades más solicitadas de nuestro segmento, que es la camioneta Creta, una de los vehículos más esperados por todos nuestros clientes, y contamos en todas las gamas, tanto en la versión Comfort, Sport y Style. Nuestro compañero Jonathan Agurto nos va a hablar todo sobre esta bella unidad. Jonathan. Gracias, Richard. Hola, amigos de Facebook, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Agurto. Bienvenidos nuevamente a este live aquí a Hyundai La Marina 3188. Voy a presentarles la nueva Creta 2023. Efectivamente, como dice Richard, es una de las camionetas más buscadas y más cotizadas en Perú. Una SUV importante, amada por el tipo de motor. Este vehículo viene con un motor 1.6, que es un motor bastante económico, ¿sí? Vemos un carro con líneas muy bien marcadas, que es la aerodinámica del carro, que hace un vehículo muy exclusivo, deportividad. Amado por las familias porque entran en el interior del vehículo, el confort de espacios es muy bueno, entran 5 personas cómodamente. Este carro, aparte de venir con el motor 1.5, que es un motor económico, trae unos aros deportivos de 16 pulgadas, aleación, bastante atractivos. La camioneta es alta para llevarla de viaje a cualquier parte del interior del país. Si nos damos cuenta, también tenemos en esta versión, que es la Comfort, viene con direccionales en los espejos, ¿sí? Tenemos estas barras longitudinales en la parte de arriba que la hacen más alta, se ve bastante exclusiva. El vehículo en seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, 6 airbags, piloto, copiloto, laterales y de cortina. Sí, quiero que vean la maletera, que presta bastante importancia por el tamaño. El tamaño bastante óptimo. En este caso, en Creta, traemos versiones con GLP de fábrica, lo cual es un beneficio importante para el cliente. En este caso, cuando viene con GLP, obviamente la llanta va arriba. Quiero mostrarles el GLP, ahí está, correcto. Esto viene de fábrica y no afecta la garantía del carro. Si nos damos cuenta, en la altura, es un vehículo bastante alto, lo cual nos permite poder transportarlo en cualquier ciudad, ¿sí? Una antena de tiburón deportiva en la parte de arriba, un vehículo bastante óptimo. En el interior tenemos todo eléctrico, no hay nada básico en esta versión Comfort. Lunas eléctricas para todas las puertas, espejos eléctricos, tenemos cierre centralizado. Voy a encender el carro para que podamos ver la pantalla, ¿de acuerdo? Para que la pueda ver nuestros amigos de Facebook. ¿Por qué encenderlo? Porque este vehículo viene con una pantalla de lujo de 10.25 pulgadas, una pantalla gigante, y cuenta con las conectividades para Apple CarPlay, Android Auto, ¿sí? Tenemos el sistema Bluetooth o manos libres que nos permite poder contestar y colgar llamadas directamente desde el volante. La transmisión que estamos presenciando ahora es la transmisión mecánica, que es de 7 velocidades, sexta más retro. Eso nos permite tener una economía en combustible, ya que no esforzamos el motor y por ende reducimos
o consumimos menos combustible. Internamente, como les decía, 6 airbags que protegen a toda la familia internamente del carro y tenemos el aire acondicionado. Iluminación bastante buena, ¿no? Acabados muy finos dentro de la camioneta. Y algo importante a resaltar es que este vehículo viene con una garantía de 5 años sin límite de kilometraje. Casi ninguna casa automotriz brinda esta garantía y esto es lo más importante y por eso somos una marca preferida en el mercado peruano. Comentarles a los amigos de Facebook que a los interesados se pueden contactar conmigo al 968-835023, que encantado estaré gustoso de poder atenderlos. También comentarles que tenemos todo tipo de financiamiento a través de nuestro portal Amicar, en el cual podemos evaluarlos. También recibimos sus vehículos en parte de pago. ¿Correcto? Espero que les haya gustado este like. Vamos a pasarles con nuestra amiga Geraldine para que haga otra presentación. Ah, quiero presentarles a nuestro amigo Cristian, que les va a presentar otro de nuestros vehículos. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Facebook? Muchísimo gusto. En esta ocasión le voy a presentar una de las unidades más vendidas en el sector automotriz, que es el nuevo Hyundai Accent 2023. También ya tenemos la versión 2024. ¿Sí? ¿Correcto? En esta ocasión vamos a presentar la versión semi-full. Es una versión de inicio, pero con bastante equipamiento. ¿Sí? Cuenta con un motor 1.4 con 99 caballos de fuerza. ¿Sí? Esta unidad cuenta con una parrilla hexagonal, una parrilla bastante elegante, cuenta con unos faros halógenos que ilumina bastante bien. Esta versión no cuenta con neblineros, solamente cuenta con neblineros la versión full. ¿Sí? Vayamos en la parte lateral. Contamos con unos aros de fierro en esta versión 15. Te das cuenta, con unas tapas elegantes. En la versión full sí contamos con aro de aleación, con frenos ABS y EBD. Vayamos por la parte lateral de la unidad. Como ustedes ven, es una unidad con un diseño bastante elegante, bastante deportivo, ¿no? En las dos versiones 2023-2024 vienen totalmente igual. Vayamos en la parte posterior de la unidad. Voy a abrir la maletera. Es una maletera de 485 litros, bastante espaciosa, para poder meter cualquier tipo de maletas, ¿no? O lo que ustedes quieran utilizarlo, ¿no? Miren, es una maletera bastante espaciosa. En esta versión contamos también con GLP, una promoción bastante importante. El GLP le está costando solamente por este mes $200 y el GNV está costando $250. El GLP es un GLP toroidal de quinta generación. ¿Sí? Como ustedes ven acá. ¿Sí? Ahora vayamos la parte interior para que pueda mostrarle toda la tecnología que cuenta esta unidad. Vamos por acá. Contamos con una pantalla táctil con sistema operativo Android Auto y Apple CarPlay. Puedes ver lo que es Spotify, puedes ver lo que es YouTube Music, puedes ver también lo que es tu WhatsApp, ¿no? Ahora, la versión Comfort básico no cuenta con aire acondicionado, pero contamos con una versión más AC, que es con aire acondicionado, ¿no? Que está costando en $16,990 y la versión que no cuenta con aire acondicionado le está costando en $16,190. Si lo quieren con GNP, con GLP, ya saben que cuesta $200, y si lo quieren con GNV, saben que cuesta $250. ¿Sí? Cuenta también con comando de audio en el volante, ¿no? Como ustedes ven, lo puedes dirigir acá el tema de la música, lo que ustedes deseen. En las dos versiones cuenta con doble bolsa de aire. En la versión de atrás, los asientos de atrás, ¿sí? Voy a pararme para que puedan verlo. Cuenta con anclaje ISOFIT, que es seguro para niños. ¿Sí? En las dos versiones también, tanto como Comfort y Full, cuenta con los cuatro pestillos eléctricos.
Básicamente, esto es todo lo que le vamos a mostrar acerca sobre el nuevo Hyundai Accent. Ya saben que esta campaña lo tenemos hasta fin de mes, ¿sí? Si me quieren contactar y pueda brindarles las mejores promociones y las mejores campañas, mi nombre es Cristian Paredes, mi número de celular es 984-11-2044. Nos encontramos en la Avenida La Marina 3188. Los esperamos. Muchas gracias. Ahí lo paso con mi supervisor Richard Peña. Gracias, Cristian, por la explicación. En realidad, el Accent es un modelo bastante icónico de la marca, ¿no? La cual rompe mercado, es una de las unidades en sedán la más competitiva del segmento y podemos contar o tenemos en stock como entrega inmediata. Ahora vamos a hablar sobre otro modelo icónico que es el i20, el cual ha tenido una modificación bastante agresiva. Tenemos una versión bastante deportiva, contamos con tres versiones, en la versión Comfort, Full y Sport. Nuestra amiga Geraldine nos va a dar toda una explicación sobre esta bella unidad. Geraldine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hyundai La Marina. Yo soy Geraldine Vargas y a continuación le voy a dar una explicación en este caso del i20. En este caso tenemos el i20 en modelo 2023, ¿no? Que cuenta con una parrilla súper moderna, ¿no? Por la parte de este lado contamos en este caso con unos aros, aros 15, aro de fierro más tapa, ¿no? Que tiene la unidad, súper deportivo. También contamos con unidades con aros de aleación. Por la parte interna del carro, tenemos desde la primera versión, que es esta de acá, la Comfort, todas las lunas eléctricas, espejos también eléctricos. Tienes en este caso mandos de control al volante, en el timón, pantalla táctil de 9 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, aire acondicionado, calefacción en otras versiones, esta viene con aire forzado, caja de 5 más la cama de retroceso. Asientos de tela, abutacados obviamente para un mejor confort. Y como pueden chequear, la segunda fila, ¿no? Es súper espaciosa para viajes, para tu familia, para que pueda viajar, perdón. ¿Está? Segunda fila súper espaciosa en la unidad. Motor 1.2 en mecánico y motor 1.4 en automático. La maletera también a continuación es súper espaciosa, como pueden chequear. Asientos son abatibles totalmente. Y este es el modelo que lo encuentras aquí en La Marina desde 15.690. Tienes en diferentes colores y versiones. Mi nombre es Geraldine Vargas. Puedes contactarte conmigo al 946-382-622 en La Marina. Gracias, Geraldine. Bueno, como hemos visto, el i20 es una unidad, un vehículo, un hatchback que en realidad habla mucho de por sí. Un vehículo bastante moderno, ¿no? Y lo podemos adquirir aquí en su tienda La Marina. Ahora le toca el turno a otra de las unidades más solicitadas por todos nuestros clientes y esperada, que es la Gran Tucson, ¿no? La nueva Tucson cuenta ya con unas líneas súper deportivas, ¿no? Con bastante aerodinámica. Y contamos en cuatro versiones, en la versión Comfort, Full, Sport y Limited. No, esta unidad en realidad es una de las unidades y camionetas y SUV que tenemos que se vende bastante por la solicitud y demanda de nuestros clientes. No, cuenta con buenos de descuento, tanto como precio contado y también con financiamiento. Además que también puede dejar su vehículo como parte de pago y llevarse esta linda camioneta. En esta ocasión, nuestro amigo Rafael Quesada nos va a explicar todo sobre esta bella unidad. Rafael. Gracias, Richard. Hola, mi nombre es Rafael Quesada, soy asesor de la tienda principal de la Avenida La Marina, 3188. Hoy día vamos a ver uno de los modelos más icónicos de la marca, que es el Hyundai Tucson, la New Tucson 2022, o en este caso la unidad 2023, ¿no? Vemos un cambio tremendo a comparación de sus versiones anteriores, ¿no? Una parrilla, por ejemplo, con unas luces y unas tipo ala de ángel. Voy a encenderlas. Un momento, por favor.
apreciar pues la parrilla pues y los detalles de las luces tipo a la de Ángel le dan una sensación imponente del vehículo, ¿no? Nosotros tenemos dos motorizaciones en la Hyundai Tucson. Tenemos la 2.0, ¿no? Que tenemos la versión Comfort, la versión Full y la versión Sport. En las dos primeras tenemos presentaciones mecánicas y automáticas y en la tercera versión tenemos solamente la versión 4x4 y 4x2 mecánica, ¿no? Y de ahí pasaríamos a la versión 1.6, que prácticamente son las versiones de gama alta. Hablamos de una 2.0 con un caballaje de 140 y la 1.6 que es turbo, solamente gasolina y en versiones solamente automáticas. Pasemos a ver el vehículo. Como le mencionaba, esta es la versión de entrada que estamos viendo, con un aro 17 de aleación, intermitentes en los retrovisores. En la parte posterior hablamos de cámara de retroceso, ¿no? En esta versión. Empecemos la parte posterior. Un amplio maletero, ¿no? Con una llanta de repuesto en la parte. Estas unidades se pueden hacer conversión tanto local como pueden venir unidades con conversión de origen. En ambas versiones no tendríamos ningún inconveniente. Si viene de origen o haciendo una conversión local. Los asientos posteriores son 60-40 con sistema de anclaje ISOFIX, ¿correcto? Una luz, un cargador de 12 voltios para cualquier tipo de... Ustedes salen un picnic, un paseo en la playa, pueden conectar ahí una radio. El vehículo es para 5 personas, un habitáculo pero muy amplio, muy cómodo. 3 personas cómodamente sentadas. Tiene 3 posiciones de los asientos posteriores, ¿no? Que es otra vez la diferencia que tenían las versiones anteriores, que eran fijas. Tiene aire acondicionado en la segunda fila, con el tema de conectividad también, que es lo que se está adaptando ahora en las nuevas unidades. Y en la consola principal, hablamos pues en esta versión de una pantalla de 8 con lo que es funciones Apple CarPlay, Android Auto. Aire acondicionado, clúster normal. En esta versión, ya que en las siguientes versiones va variando el equipamiento, ¿no? Este es encendido con llave, por ejemplo, en las siguientes varía el tema del encendido con botón, una pantalla más en el cluster digital, ¿no? Y detalles como abatimiento de los espejos, tanto el espejo como el retrovisor electrónicamente. Sistema View, el sistema View que es la cámara con la que ustedes pueden, por ejemplo, llegando a su domicilio 3-4 cuadras antes, ustedes activan el View y pueden ver en movimiento si por A o B alguien los está siguiendo. Bueno, que es un sistema que ahora se está usando bastante. Con tema de seguridad estaríamos hablando de 6 bolsas de aire. Todas las unidades vienen con 12 bolsas frontales, 2 laterales y 2 cortinas. Hablamos de un chasis con deformación programada, motor colapsable, dirección recortable ante cualquier impacto. Y es una de las unidades que viene con un disipador de impacto, ¿no? Muy aparte del reforzamiento que tiene el chasis. Como le mencionaba, este es una de las marcas, uno de los modelos que ha tenido un cambio radical y una aceptación tremenda, es uno de los vehículos más vendidos. Empezamos desde $30,000 hasta su versión máxima que está sobre los 43. Yo les invito a que puedan acercarse acá a la Avenida La Marina, ¿no? Y puedan ver las unidades, tenemos todas las versiones en exhibición. Y también hacemos el tema de un financiamiento a través de la plataforma que es Amicar. Tenemos convenio con 4 bancos, BBVA, BCP, Banbit y Santander. Los espero. Gracias. Gracias, Rafael. No, como se dan cuenta, amigos, tenemos todas las unidades y todo para cubrir las necesidades de todos nuestros clientes. Desde el hatchback, sedán, camionetas y SUV, ¿no? Ahora vamos a hablar también sobre todo el proceso cuando nosotros queremos dejar nuestros vehículos como parte de pago, ¿no? Todo el proceso, todo el procedimiento en realidad es muy sencillo. Para esto tenemos al especialista Vitorino, quien nos va a explicar todo sobre este proceso para su compra. Vitorino, por favor. Gracias. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Vitorino Buitrón, soy del área de tasaciones y efectivamente estamos buscando a veces renovar nuestro vehículo y a veces es un poco difícil porque estamos propensos a que nos vayan a estafar o ver cualquier otro tema en la calle. Nosotros con 3 simples pasos podemos hacer la renovación de tu carro. Hacemos la tasación, hacemos una inspección
y de ser favorable el precio, estaríamos cerrando de una vez con tu vehículo para que automáticamente quede como parte pago. Y si también solamente estás buscando comprarlo, también te lo recibimos y te damos automáticamente tu cheque, lo gestionamos en 24 horas. Recuerda también que nos puedes ubicar en Avenida La Marina, 3188 San Miguel, y podemos ver también aquí en el área de taller tu inspección en 45 minutos. Con 45 minutos hacemos tu inspección y estamos confirmando el precio de tu vehículo. Igual, si tuvieran ustedes alguna duda, pueden contactarme llamándome al 9895-89500 y gustosamente les puedo hacer una cotización solo enviándome la tarjeta de propiedad y el kilometraje del vehículo. ¿Sí? Sin más que decirles, los dejo con mi compañero Richard. Bueno amigos, con esto estamos concluyendo la presentación aquí en La Marina. Solamente para hacerles recordar que nos encontramos en la avenida La Marina 3188, ¿no? En San Miguel. Contamos con todo el proceso de compra que ustedes necesitan para llevarse su vehículo a casa. Desde la compra contado, compra con financiamiento, podemos dejar nuestro vehículo como parte de pago. Y también si requerimos seguros, también el GPS, también lo podemos adquirir aquí. Y cerramos todo el proceso de la compra y para que ustedes se puedan llevar su unidad tranquilamente. Contamos con amplios talleres, no con amplios estacionamientos también para que puedan visitarnos ahora que tenemos el evento el día sábado, el día de mañana, para que puedan venir. Los invitamos para que vengan con su familia, con los amigos y puedan visualizar toda la exhibición que tenemos en todos los modelos y en todas las versiones. Bueno, los esperamos. Muchas gracias.